No me gusta mucho la comida, me gusta más de donde vivimos. Los integrantes de Yaritza y su esencia se encuentran nuevamente en medio de una polémica después de que se les acusara de mostrar una falsa humildad. Todo se dio luego de que en una entrevista los hermanos señalaran que habían vivido algunas creencias en el pasado y aseguraran que siempre serían humildes. Sin embargo, un reciente video que se viralizó en TikTok muestra una supuesta casa de su propiedad. En la grabación compartida se ve que la mansión ubicada en Washington está llena de lujos, por lo que cuestionaron nuevamente la modestia de los jóvenes. La propiedad, que está en una zona poco habitada de Yakima, es una zona privada y libre de la contaminación sonora de la ciudad, lo que revelaría por qué les afectó tanto el escándalo vial de las mañanas en la Ciudad de México. Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías. En el clip se aprecian las habitaciones vacías que forman parte de la casa. Sin embargo, Yaritza y sus hermanos compraron esta propiedad para sus papás y de hecho ellos mismos lo confirmaron hace unas semanas en redes sociales. Como pueden ver en esta foto, la madre de los jóvenes sostiene un letrero con la leyenda "sold", que quiere decir vendida. La casa es espaciosa, cuenta con 5 habitaciones, áreas verdes, 3 baños, cocina americana y un ático donde aparentemente guardan su colección de vinos. Sin embargo, más allá de los lujos de la casa, los fanáticos se han mostrado decepcionados por las contradicciones de Yaritza y su esencia. Quisiera ser como tú. Lo cierto es que esta filtración de imágenes ha avivado la polémica en torno a la responsabilidad y la conciencia que deben tener los artistas con su público y sus seguidores. Muchos en las redes sociales han expresado su descontento y cuestionado la autenticidad de sus declaraciones pasadas, especialmente después de las opiniones que expresaron sobre México. Para mí también es la comida, porque yo soy bien delicado. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo se vivió el despido de David Cepeda, porque, por si no te enteraste, Fernando Colunga lo terminó sacando de la telenovela El Maleficio. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.